Hola a todos hinchas de Club Sport Emelec, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Les traigo: Dairon Mosquera está muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo del Club Sport Emelec para la temporada 2022, pues este colombiano de 29 años de edad, que se desempeña como defensa lateral izquierdo, está en la órbita de la dirigencia, y la dirigencia del Club Sport Emelec está haciendo todo lo posible para concretar la llegada de este jugador colombiano al elenco del bombillo, pues Ismael Rescalvo necesita reforzar esa posición de urgencia, necesita que su esquema por la banda izquierda tenga mucha solidez y sobre todo tenga mucha perseverancia en el ataque, pues necesita en esa posición un defensa lateral izquierdo con mucha velocidad, que sea alguien que tenga un buen dribbling del balón. Y ese es Dairon Mosquera, que se entienda muy bien con sus compañeros, que se adapte muy bien al juego asociativo y todas esas cualidades y características para el esquema de Ismael Rescalvo las posee este colombiano. Sería algo muy bueno que llegue al Club Sport Emelec, pues desde hace no tanto tiempo Emelec no tiene un buen defensa lateral izquierdo, y para la Copa Libertadores 2022, que es un torneo muy competitivo, necesita Ismael Rescalvo un esquema muy sólido. Necesita jugadores que tengan experiencia, jugadores que sean muy comprometidos con la camiseta de Emelec, jugadores muy profesionales, jugadores veloces, que se adapten rápidamente a las técnicas y estrategias que se practica diariamente en los entrenamientos, que entiendan sobre todo al español Rescalvo, y para así poder hacer una buena campaña en la Copa Libertadores, en la Liga Pro 2022. Pues se vienen retos muy difíciles y complicados para el Emelec en este año 2022. Esperemos si se pueda llegar a concretar este fichaje, ya que Nassib Neme no descartó el fichaje de un refuerzo extranjero. No descartó, dijo que están analizando varias posibilidades, y yo creo que están analizando esta posibilidad de defensa lateral izquierdo porque es el sector más vulnerable en el esquema de Ismael Rescalvo. Han pasado muy mal por ese sector, así que seguramente ese extranjero va a ser un defensa lateral izquierdo. Pero el nombre que suena fuertemente para reforzar al Club Sport Emelec es Dairon Mosquera. Dairon Mosquera en esa posición ha tenido mucha experiencia, ha sido un jugador que ha demostrado tener mucha jerarquía y por eso ha resaltado con sus equipos en Colombia. Además, en Copa Libertadores, Dairon Mosquera te puede sacar la diferencia en esa posición, ya que es un jugador muy jerárquico, un jugador que a lo largo de su carrera deportiva ha ido adquiriendo experiencia, pues no fue muy participativo en la Copa Sudamericana 2015 conseguida con su equipo, el Independiente Santa Fe, pero está en sus palmarés. Además, en la Suruga Bank sí fue participativo y se pudo consagrar campeón con el equipo colombiano Independiente Santa Fe. Así que Dairon Mosquera ha sido un jugador que ha ido adquiriendo experiencia en el ámbito internacional. Además, con el Independiente Santa Fe ha conseguido varios títulos dentro de Colombia. También se puede decir que Dairon Mosquera ha conseguido un título fuera de su país natal, pues en el año 2018 consiguió un título con el Olimpia de Paraguay, que fue el torneo clausura. Un jugador que en el Olimpia lamentablemente no se pudo consagrar, pero cuando después pasó a jugar en el Independiente Medellín, pudo conseguir la Copa de Colombia. Por eso menciono todos los títulos registrados en sus palmarés de su carrera deportiva, porque es bueno tener datos de este jugador en los cuales se puede decir que es la mejor opción para defensa lateral izquierdo Dairon Mosquera para el Club Sport Emelec. Es un jugador muy completo, un jugador que tiene experiencia en el ámbito internacional y que en esa posición es alguien que te puede aportar bastante. Pues este jugador es muy completo, es un jugador que se adapta a las necesidades actuales del Club Sport Emelec, y yo creo que la dirigencia tiene que hacer un gran sacrificio, un gran esfuerzo en fichar a este jugador, porque es sumamente necesario
para que el esquema de Ismael Rescalvo pinte de otra manera, coja otro ritmo y pueda rendir al 100% en estos retos complicados que se le vienen para el año 2022. Ahora pasemos a otro tema importante, pues muchos hinchas del club Sport Emelec han tenido esa duda de por qué Joao Rojas no se fue vendido al Club América de México, porque muchos hinchas saben que actualmente Emelec necesita ingresos económicos y además le desean el bien a Joao Rojas para que siga creciendo futbolísticamente. Claramente, otros hinchas de clubes por Emelec desean que se quede para siempre Joao Rojas porque respeta, ama la camiseta y ha sido de lo mejor del 2021 en el esquema de Ismael Rescalvo, ya que sería una baja muy importante y actualmente el club Sport Emelec no está apto para soportar esta baja. Entonces eso complicó un poco la salida de Joao Rojas a un gigante de México, pero también América no negoció de la manera correcta con la dirigencia del club Sport Emelec, hubo sondeos, existió una propuesta que a la dirigencia del Emelec no le agradó porque dieron una propuesta evaluada en los 2.5 millones de dólares por el 100% de los derechos deportivos y federativos de Joao Rojas. Entonces la dirigencia del Emelec le dijo al América de México: eso no vale, Joao Rojas, nosotros estamos pidiendo una cifra un poco más alta. Sabe muy bien la dirigencia que si Joao Rojas en este año 2022 la vuelve a romper y tiene un mejor nivel, seguramente se va a ir vendido en un gran precio como se fue vendido en su momento a Ayrton Preciado. Es un jugador que tiene mucha proyección dentro del fútbol ecuatoriano, dentro de Emelec. Es un jugador que tranquilamente puede llegar a costar 5 millones de dólares, pero eso lo dirá el tiempo, lo dirá el sacrificio que haga Joao Rojas para tener ese nivel sobresaliente en el fútbol ecuatoriano. Así que esperemos que Joao Rojas realice una gran Copa Libertadores para que existan muchos interesados en contar con sus servicios y así pueda dejar una gran tajada económica al club Sport Emelec, ya que es bueno tener ingresos económicos en estos momentos, ya que el fútbol ecuatoriano atraviesa por una crisis económica y Emelec no se salva de ella. Entonces la venta de Joao Rojas fuera algo que le cayera muy bien en estos momentos al Emelec, pero como lo dije anteriormente, sería una baja muy importante y Emelec necesita jugadores jerárquicos para este año 2022. Pero seguramente si la rompe Joao Rojas en este año 2022, se va a ir vendido en un gran precio y a un buen equipo. Es cuestión de tiempo para que Joao Rojas migre a un fútbol más competitivo y deje una gran tajada económica al equipo de sus amores, pues este jugador tranquilamente puede tener un gran año 2022 realizando una gran Copa Libertadores. Esperemos que le aporte de la mejor manera en el tema deportivo al club Sport Emelec para que él también pueda consagrarse y migrar a un fútbol que no sea el mexicano, sino el europeo, una élite más competitiva, porque Joao Rojas se lo merece. Esperemos y este año le vaya muy bien a este gran jugador. Y por último, unas noticias no muy relevantes, es la venta que se dio el día 9 de enero de Segundo Porto Carrero al Orense Sporting Club. Pues esta venta no es que le deja un gran ingreso económico a Emelec, pero de una que otra forma ayudará a la institución. Otra noticia, Jefferson Bernaza pasa a ser nuevo refuerzo del Deportivo Cuenca, pues al club morlaco llegará con un año a préstamo sin opción de compra. Se puede decir que la dirigencia del club Sport Emelec tiene pensado con Jefferson Bernaza hacer lo mismo que realizó hace años atrás con Ángel Mena, que rinda con otro equipo y pueda volver al club Sport Emelec a rendir de una manera fructífera. Jefferson Bernaza este año 2022 no es tomado en cuenta porque quieren verlo crecer,
quieren que tenga muchos minutos, ya que va a ser opacado por otros delanteros como Quiroga. Entonces es preferible que pueda rendir con el Deportivo Cuenca y así Emelec pueda tener frutos de él en próximos años. Jefferson Bernaza es un delantero muy jerárquico, con mucha proyección. Es alguien que ha estado continuamente demostrando gran nivel en las reservas del club Sport Emelec y fue goleador. Además, Jefferson Bernaza es un delantero que busca el balón, que se mueve mucho en el área, se desmarca correctamente y sobre todo en unos años tranquilamente puede tener espacio en la selección ecuatoriana de fútbol. Es cuestión de tiempo para que este gran delantero se consagre en el fútbol ecuatoriano. Y eso ha sido todo este video, hinchas del Club Sport Emelec. Espero les haya gustado. Me apoyen con su like, su suscripción, activen la campanita para que estén enterados del contenido que subo a mi canal. Me dejen saber lo que opinan en los comentarios y les doy las eternas gracias por ver mi video.